Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Oscar Oliva, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo video gameplay en nuestra sección retroserie. Bueno, ya sabéis, esa sección que tenemos para jugar grandes clásicos de Resident Evil 2, escenario B, personaje de Claire. Aquí estamos. Bueno, vamos a revisar un poquillo cómo vamos. Pues tenemos que hacer cosillas. Lo primero de todo, espérate un momento antes que se nos olvide. Tengo la llave del trébol. La llave del trébol nos abría una puerta que está pendiente en el piso de abajo, justo en la sala de prensa, ese sitio donde encendimos en el escenario con Leon unas espitas. Vale. Bueno, pues venga, vamos por aquí. Ya hemos vuelto a Claire con su traje original, así que genial. Esto lo voy a dejar ahí. Necesito llevarme el mechero para encender las pitas. Y no tengo munición en el revólver, así que lo voy a dejar ahí. Y no sé qué más llevarme. No sé si llevarme quizá... llevarme la munición explosiva. Por si hay algún leaker. No, la munición explosiva no me la voy a llevar. Me voy a llevar la ballesta. Y con munición y el lanzagranadas. Vale, sí, perfecto. Venga. Tenemos que dar una pequeña vuelta de donde estamos. Porque... A ver, la forma más rápida para llegar hasta allí es salir al... Sí, salir al vestíbulo principal y tirar por la parte de abajo. Vamos a ir por aquí, que yo creo que se tarda algo menos. Atravesando por aquí, salimos a la oficina donde estaba Marvin, en el escenario A. Vale. Por aquí, todo recto. Bueno, en el episodio anterior se comentó en los comentarios, que por cierto últimamente es muy buen rollo los comentarios, me alegra saberlo, que si tenía pensado, alguien me preguntó, traer el primer Resident Evil, el Director Cuts, el que salió para la Play 1, que luego ya sabéis que bueno, originalmente en la Play 1 salieron dos versiones del primer Resident Evil, salió la estándar, la normal por así decirlo, y luego salió una versión Director Cuts, que cambiaba los objetos de sitio y tal, y además para esa versión Director Cuts un grupo de aficionados hizo una traducción estupenda, así que sí, si queréis traigo el primer Resident Evil, el Director Cuts, no el remake, sino el original, pues sí, bueno, pues por eso de completar toda la saga Resident Evil en el canal. Ya os comenté que quería traer también Resident Evil 6 y Resident Evil Dead Aim. Ya digo, más que nada por subir toda la saga en el canal. No hay enemigos, ¿no? Vale, toda esta zona estaba limpia. Me he metido mal. Sí, por aquí es para ir a los subterráneos. Sí, yo ahora mismo no tengo que ir para nada a los subterráneos. Tenía que haber tirado por el corredor. Bueno, lo que os comentaba. Pues Resident Evil 6 y Resident Evil Dead Aim los quiero traer también al canal. ¿Vale? En cuanto vaya habiendo hueco, porque ya sabéis que en cuanto terminemos esta serie, lo he comentado, sí. Nada más que terminemos esta serie y traiga el capítulo pendiente de Serious Sam, despedimos la temporada, por así decirlo. Me voy de vacaciones una temporadita, que me va a venir muy bien. Y luego ya volveremos con cositas nuevas, ¿eh? Ya os lo iré comentando. Atentos a la pestaña comunidad, que sabéis que me gusta últimamente publicar cositas por ahí. Vale, pues aquí debería descartarse ya la llave que tenemos de trébol. Sí, efectivamente. La descartamos, entramos dentro. Bueno, esto ya... ya sabéis, aquí no cambia nada respecto al primer escenario. Es exactamente lo mismo. Lo mismo que en el primer escenario. Ya sabéis que aquí hay un engranaje de los de la torre del reloj, pero no se va a soltar hasta que no completemos un pequeño puzzle aquí con las espitas. Y si no recuerdo mal, miramos aquí en el primer escenario, que creo que por aquí había munición. ¿Me suena? ¿Munición o sprays o algo? Sí, mira. Había algo, yo sabía que algo había. Vale. Bueno, lo primero, usemos el mechero para encender esto, vale. Y luego era... creo que era... el número 12... me parece que era este... luego este... creo, estoy hablando de memoria, ¿eh? Y por último este. Perfecto. Sabía, me acordaba yo, ¿eh? Que era algo así. Estupendo. Bueno, pues con el... vaya, vaya, vaya. Si hacen algo, decía, ¿dónde estará el condenado Mr. X? No te quedes ahí sin munición, Claire.
¡Qué golpe me ha dado! ¡Cae ya, condenado! ¡No te quedes sin munición ahí! Venga, déjanos algo... algo guapo, ¿eh? A ver... ¡Fua! Yo no sé este hombre con la munición de pistola, ¿qué le pasa, macho? Con la munición de pistola... ¡Vaya agujero que ha hecho el colega en la pared, eh! Bueno, pues nada. Total, ya la comisaría está hecha polvo. No se levanta, pues a mirarle nada. Y ahora el problema es que me ha dejado sin munición de ballesta también. Bueno, llevaré las granadas por si pasa algo. Algún líquido o algo. Bueno, vamos a coger el engranaje. Falta la rueda. A ver. Es que si no te colocas en el punto concreto... Vale, perfecto, rueda dorada. Venga, vámonos para el reloj de arriba. Que si no recuerdo mal, de cabeza que había en el reloj, al completar el puzzle del reloj poniendo el engranaje, pues me parece que me daban una piedra. Una piedra de las que se utilizan para acceder a las alcantarillas. Sí, por ahí. Vale. Vaya boquete que ha hecho el Mr. X aquí, ¿eh? Le va a pedir cuenta a la aseguradora. Le va a pedir muchas cuentas a la aseguradora. Uno. Dos. Corre, corre, corre. Lo bueno que tiene Mr. X que es que no corre. Es un Tyrant que no corre. No es como Nemesis. A Nemesis no le puedes chular de esa manera. Cinco disparos, Jaime, ¿eh? No se te olvide. Cinco disparos de ácido y cae nuestro amigo. Vale. ¿Tenemos premio? Bueno, bueno, bueno. Vamos mejorando la cosa. La cosa va mejorando. Ya tengo munición para la ballesta. Perfecto. Venga, pues ballesta. Estupendo. ¿Qué os llevo? ¿Lanzagranadas? No, eso es. Ballesta, que luego me sobra. Ya no sé si me volví a salir Mr. X en algún sitio más. No lo recuerdo de cabeza. Bueno, me llevaré la lanzagranadas más que nada por los leakers, que son muy pesados, ¿eh? Y un disparo con el lanzagranadas, si es de ácido y bien dado, lo puede liquidar, ¿eh? Al leaker. Pues necesito pasar por un baúl, ¿vale? Porque tengo que reorganizarme un poco. El mechero, por ejemplo, lo puedo dejar porque no lo voy a necesitar. Más cosas, más cosas. Sí, la manivela sí la voy a necesitar. Hay munición de pistola, pero es que yo creo que ahora mismo no, ni la voy a gastar. A ver, tengo que subir para el reloj. Es que donde el reloj no sé si hay algún baúl. No, ya pasó un momento. Voy a entrar un momento, me organizo. Y ya subo por la escalera de mano arriba hacia la biblioteca. Que recuerdo que me dejé una hierba roja en la biblioteca, por cierto, ¿eh? O sea, que si tengo alguna verde por aquí... A ver, el mechero no lo necesito. Lo voy a poner aquí, junto a la manivela. Bueno, las piedras ya tendré tiempo de cogerlas. El spray le voy a guardar. Ahí. Esto y esto lo voy a usar ahora. Y me quedaría solamente la munición, ¿vale? ¿Qué? Pues la munición. Pues sí, me voy a echar la pistola porque ahora voy a perder objetos. Así que me llevo el revólver. Vale. Eso es. Pues si sale algún zombie o algo, alguna amenaza menor. Y ahora lo que vamos a hacer es subir arriba, la torre del reloj. Voy a colocar el engranaje y con ayuda de la manivela... Bueno, la manivela en realidad lo que necesitamos es para que baje la escalera y podamos subir arriba a colocar el engranaje. No, no es necesaria como tal, pero bueno, por aquí. Vale. No se me olvida ahora coger la hierba roja en la biblioteca. Sí, una hierba roja creo que era. Vaya, vaya, vaya. Un licker. A ver si con un disparo bien dado. No me ha visto, ¿no? Sí, efectivamente. Las de ácido para los lickers, un disparo bien dado los deja fritos. Bueno, pues ese ya no va a dar. No va a incordiar más. Vale, cogemos la hierba roja, nos vamos para arriba, colocamos el engranaje. Perfecto, mira, la hierba roja, lo primero. Ya sabéis que si la mezclamos con una verde, triple cura.
¿Llevo alguna cura conmigo? Me parece que llevo una mezcla o de 2 o de 3. Ahora mismo no me acuerdo si es de 2 o de 3. Sí, es de 3. Creo, ¿no? A ver. Sí, 3. Bueno, pues lo primero ya sabéis. Colocamos la manivela y nos la quitamos del inventario. Ya. Vale. Un hueco más que tenemos libre. Y ahora, pues, arriba colocar el engranaje. Hemos hecho que baje la escalera de madera esta. Eso es. Sube por ahí. Vale. Y aquí, pues, colocar simplemente el engranaje. Que es lo que queda por hacer. Parece un interruptor. ¿Lo pulsas? No, porque primero tenemos que colocar el engranaje. Ahora sí. Fijaos lo que había dentro de la puerta, la piedra azul. ¿Os acordáis que tengo en el inventario otra mitad de piedra? Bueno, pues con esto tenemos ya las tres piedras. Lo que no sé, Leon se tiraba por aquí. ¿Tú no te tiras, Claire? No, parece ser que con Claire no me deja tirarme por ahí. Bueno, pues venga, media vuelta. Nos tenemos que dirigir ahora, nuestro objetivo es el despacho del jefe Irons. ¿Vale? Jefe Irons... Aquí, pues el mismo camino que hemos hecho para volver. O sea, es deshacerlo simplemente. Hoy Mr. X está muy pesadito, nos ha salido muy seguido, ¿eh? Atrás, lagarto. Anda, mira. Jaime ha caído con 4, no con 5, ¿eh? Ha caído con 4. Bueno. Eso está bien, sí señor, Mr. X, eso está muy bien. Vamos aumentando el premio, granadas. Tercera vez que nos sale Mr. X, ¿eh? Bueno, contando la sala de prensa como si fueran dos veces distintas. Tercera vez, ¿eh? Ha pasado de no salirnos durante gran parte de la aventura, tres veces seguidas ahora. Bueno, venga, vamos por aquí. Para el despacho del jefe Irons, lo que podemos hacer es ir por la planta superior, que es lo que voy a hacer, de hecho. Voy a recorrer todo este pasillo. Lo que pasa es que subí por la escalera de metálica y había un licker, ¿eh? Atentos porque a lo mejor hay otro por ahí rondando, ¿eh? Menudo aspecto tiene la comisaría en el remake de Resident Evil 2, ¿eh? Está quedando... Ya digo, ¿eh? Está quedando muy bien. Veamos luego a ver el resultado final, pero vamos, tiene pinta de que... Es una pasada de juego. No os preocupéis que lo traeré de estreno, además, en el canal, ¿eh? Sale en enero, lo traeré aquí, el canal. Prometido, ¿eh? Tengo yo más ganas de jugarlo que vosotros, seguro. A ver, nos queda bajar a donde el jefe... El jefe Irons. Mira, esta hierba la puedo cambiar por una de las fuertes, porque estoy un poco tocada. Vale. A ver, lo primero que voy a hacer... A ver, la munición de la pistola y la pistola es que de momento no la voy a necesitar, la voy a guardar. Eso es. Eso es, eso es. Vale. No, mejor me la llevo, sí. Ballesta, pistola... Necesito las piedras. Las piedras que tienen que estar por aquí, mira. Esa... Espera. Y esa. La pistola no la quiero. Ahora, ahí. Perfecto. Vamos a ver, es que ahora voy a poner en el despacho del jefe Irons. Me voy a quitar estos tres, con lo cual se me van a quedar objetos libres. Y estas. Estas, porque en breve vamos a tener un enfrentamiento contra un jefe también. Vale, pues me voy así. Suficiente. Venga, continúa, Claire. Vamos donde el jefe Irons. Voy a llevar el lanzagranadas por si. Que no recuerdo si había algún licker por aquí suelto por algún pasillo de estos. Por si acaso, ya sabéis que con la ballesta. Es una tontería enfrentarse a los líquidos.
Aquí que ya hicimos el agujerillo. Entramos, genial. Pues en esta sala, que es donde estaba el jefe Irons en su despacho, hay un acceso a las alcantarillas. Ahora lo veréis. Claire. Sherry, you're okay. I'm glad to see you're safe, Claire. Muy bien, pues vemos a Sherry que está perfectamente. Hay un botón debajo del cuadro. Pulsaros. Sí, pulsamos. Venga, colocamos piedras, una en el medio. Perfecto. Estupendo. Vale, tenemos en el... Mira, en el sillón del jefe hay algo. Hay un diario, ¿no? Diario del jefe. 23 de septiembre. Se acabó. Esos imbéciles de Umbrella por fin lo han hecho. A pesar de todas sus promesas, han arruinado mi ciudad. Pronto todas las calles estarán infestadas de zombies. Estoy empezando a pensar que puede que yo mismo esté infectado. Si esto es verdad, voy a matar a toda la ciudad. 24 de septiembre. He tenido éxito en crear confusión entre la policía, tal y como había planeado. Me he asegurado de que no venga nadie de fuera a ayudar. Con los retrasos en las acciones de la policía, nadie tendrá oportunidad de escapar vivo de mi ciudad. Me he encargado personalmente de que todas las rutas de escape desde dentro de la comisaría también estén cortadas. Todavía hay algún superviviente intentando escapar a través de los niveles inferiores, pero yo me encargaré de que no salga nadie. He cambiado de opinión sobre los supervivientes que todavía quedan. He decidido cazarlos yo mismo. He disparado a Ed por la espalda hace menos de una hora. Me he quedado mirando cómo se retorcía de dolor en el suelo, en medio de un charco de sangre. La expresión de su cara era totalmente exquisita. Fijaos qué macabro, ¿eh? El propio jefe, ¿eh? Se murió con los ojos totalmente abiertos, mirándome. Ha sido muy bonito. ¿Seguirá todavía viva la hija del alcalde? Le dejé escapar para poderla cazar más tarde. Voy a disfrutar de mi nuevo trofeo. Sí, congelada para siempre en la postura en la que yo elija ponerla. Vaya, vaya con el jefe. Es un pieza de cuidado, tío. Bueno, vamos por aquí, que se nos ha abierto esto. Aquí hay un documento. Vamos a echar un vistazo. Que es correo para el jefe. Este me suena que ya lo leímos. Sí. Donde se mencionaba a Wesker y aquí los... Sí, este correo lo vimos yo en el escenario. Que es de William Birkin, sí. Vale, pues lo paso. Fuera. Ese correo ya le vimos. Vamos por aquí. Un ascensor. Parece que baja. Claire. I'm going down there. Stay here and wait for me, okay? Bueno, estamos en una zona que tiene pinta de ser algún tipo de refugio subterráneo que antes no hemos visto, porque esto no nos suena de nada. Fijaos, una puerta con dos antorchas por aquí, no hemos pasado anteriormente. Esto es una zona, digamos, un poquito exclusiva de Claire. So you've made it this far. Not bad, girl. I'm not letting anyone leave my town. Everyone's gonna die. Calm down, Chief. What happened? Shut up! You couldn't possibly understand what's happened. Those monsters from Umbrella have destroyed my beautiful town. How could they do that to me after everything I've done for them? So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me! If you must know, it's the agent that can turn humans into the ultimate bioweapons. Superior to the T-Virus in every way! Dr. William Birkin is the genius behind the project. William Birkin? I'm sure you've already seen his little girl running around here somewhere. Sherry, isn't it?
In case you haven't already figured it out, the monster that's been tearing my prison apart is yet another product of the G-Virus. An ultimate bioweapon. Umbrella must be trying to cover its tracks. But if I have to go, I'm going to take you with me. What the? Estabas condenado, macho. Si es que ha sido muy cabrón. Estabas condenado. A ver, ¿qué es esto? Formol, cloroformo y otros productos químicos. Bueno, aparte de calaveras, espinas dorsales, manos... Bueno. Aquí hay un serrucho en medio. Es una sierra. Hay mancha fresca de sangre en la hoja. Aquí es donde el amigo, el jefe Irons, despachaba a sus víctimas, ¿no? Vaya. Que no hay nada por aquí. Antes he visto, sí, efectivamente. Mira. Mira lo que tenemos aquí. Ácido. Bueno, pues no está mal el ácido. Cosas perturbadoras, ya veo. Bueno, voy a cambiar la munición. Eso por eso. Y vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que ha hecho. Bueno, qué es lo que ha partido por la mitad el jefe Irons, mejor dicho. Vamos a bajar. Todo parado. Creo que estoy dando, ¿no? Sí. Bueno, pues este es el padre de Sherry. Ahí le veis, medio mutado. Bueno, ya sabéis que en el primer escenario se inyectó el condenado virus y ya veis lo que le ha pasado. ¿Vas a pulsar el botón? Sí. Venga, ¿podemos subir? Subamos por la escalera. A ver dónde va a parar esto. Bueno, aquí yo creo que ya nos podemos quitar. Eso es. 11 disparos de ácido. Vale. Otra zona de las alcantarillas que no habíamos visto en el primer escenario. Una puerta. Ah, tengo que llevarme a Sherry conmigo. Vale. O sea que me toca dar la vuelta, ¿no? Bueno, pues estamos en las alcantarillas, pero en una zona distinta a la que vimos con Leon. Lo que no sé es si en el segundo escenario nos toca enfrentarnos contra el cocodrilo. Yo creo que no, que eso solo nos aparecía en el primer escenario. Vale, hay que ir a buscar a Sherry. Sherry, tu padre ha estado intentando... Bueno, ha arrancado un trozo de barandilla y me ha intentado pegar un estacazo y le he tenido que... Bueno, que liquidar con munición de ácido. Espero que no te importe, ¿eh? Ahora se lo comento. Se supone que Sherry está arriba, en el elevador, donde el cuarto del jefe. Thank you.
You came back! I can't believe the man who developed the G-Virus is actually her father. What's wrong, Claire? It's nothing. But I think I found a way out of here. We should be able to find someplace safe if we can just make it out of town. But... Don't worry, I'll protect you. I promise. But you have to make sure you don't leave my side. Sobre lo que acaba de comentar Claire, que el, bueno, el doctor Birkin es el padre de Sherry, es cierto. Yo creo que en este momento del juego, él todavía es medio humano, tiene recuerdos, porque no ha llegado a mutar del todo. Y por eso quizás está buscando desesperadamente a su hija, porque no sé si nos comentó Annette en el primer escenario que lo que hace el virus es volverte especialmente hostil contra tus seres queridos o algo así era. Me pareció que lo comentó, no lo recuerdo. Por eso está buscando a Sherry. Bueno, pues la niña ya viene con nosotros. Por aquí, por aquí. Come on, let's get out of here. Bueno, pues a Sherry la esclusa está abierta, pero no cabes por ahí. A Sherry se le ha tragado la esclusa, así que tenemos que encontrarla ahora, ¿vale? Y aquí el amigo Mr. X, que nos va a perseguir también en las alcantarillas. Vale. A ver, pues... ¿Tengo espacio para llevarme estas plantas azules? Sí, de sobra. De hecho, vale, una ahora la combinaré con la que tengo ahí. Y yo si encuentro una verdecita normal... A ver, ¿por qué no coges la...? ¿Qué haces? Se ha quedado tontada ahí, ¿eh? Eso. Perfecto. Por aquí. Vale, tenemos que buscar a Sherry. Y Mr. X por ahí dando vueltas. Bueno, pues ya me llevaré... Esta habitación me suena. Estuvimos aquí con Leon, ¿verdad? No estuvimos. Estuvimos en una habitación muy parecida... Pero no es exactamente la misma. A ver. Faz del jefe del alcantarillado. Esto ya lo leímos con Leon. Sí. Vale. No es necesario. Bueno, vamos a revisar porque por aquí hay muchas cosillas por coger. Por ahí. Un dispositivo para regular la calidad de las aguas residuales. Vale. Es una habitación muy, muy parecida a la que vimos con Leon. Mira, hay un baúl. Y espérate que aquí hay cinta de tinta también. Que la voy a coger para almacenarla. Ya sabéis que la colecciono. Aunque no la use. Taquillas, otro spray. Uf, muchas curas llevo, ¿eh? Una taquilla vieja. Vale. Pues, mira. El ácido lo voy a guardar ya. Y voy a guardar el cartucho y esto. Vale. Voy a despejar bastante. A ver,
A ver, empecemos con el cartucho de tinta para guardar. Ahí, vale. La pistola me la llevo, la munición de la pistola también me la llevo, que estará por ahí, en algún sitio. Vale, la hierba azul la voy a dejar. El spray también, y esta también. Y el ácido también lo voy a dejar. Vale, ahí mismo. Pues así me voy. Y el revólver equipado, porque lo que me interesa lo primero consumir siempre es la munición de pistola. Vale, voy a seguir mirando por aquí, a ver. Ahí ya he mirado, esto nada. Esto es una bolsa, ¿tiene algo? Sí, mira, munición de pistola. Vale, y aquí la puerta de almacén está cerrada. ¿Vas a utilizar la ganzúa? Sí. Genial. Ay, pero aquí para que ver algo necesitamos el mechero, me parece. Voy a poner. Estaba oscura, creo. El mechero, perfecto. Imagino que habrá algún zombie o algo. No sé si en la primera, en el otro escenario, cuando pasamos por Leon, con Leon al almacén este. Porque no es la misma sala, pero es una sala muy parecida. Porque aquí, en este punto, a ver, enemigos no hay. Y además hay luz, ¿eh? Ah, sí, sí, hay enemigos, sí. Sí, disparas. Justo un cargador. Vale, si hay uno, hay alguno más. A ver. ¿Esto qué es? Nada por ahí. Bueno, vamos a registrar que aquí seguro que hay cositas. Herramientas. Ahí hay algo. Mira. Mira, mira, sí hay. Sí. Vale. Me he cogido el mechero, pero no lo necesitaba. Era solamente con Leon. Vale. Está lleno de herramientas. Que no hay nada más, solo había un zombie. Qué curioso, ¿eh? A ver. Lleno de herramientas. ¿Qué pone aquí? No pone nada, ¿no? Abre esta puerta. Que habrá más zombies, imagino. A ver. Estoy en otra zona de las acampanadas. No hay nada, ¿eh? Curioso. Que entonces no entiendo muy bien para qué está esto. Es que ahí parece que cae el chorro como si fuera una trampilla. No sé, ¿no? Bueno, nada. Lo hemos explorado, aunque no hay nada. Bueno, volvemos al almacén aquí. No sé si me he dejado algo por mirar. Aquí, mira, he visto ahí que la cámara me enfocaba que había flechas. Sí, efectivamente. Vale, pues ya está. Yo creo que aquí no hay nada más. A ver, voy a hacer un, voy a dar un vistazo más. Sí, no, no hay nada más. Venga, vámonos. Subimos por la escalera. Vale, ahora antes de guardar. Voy a enseñaros lo que os decía. Aquí está todo visto, ¿no? Por aquí. Porque este ascensor que antes con el, en el escenario de Leon no pudimos hacer uso de él, viene a salir al pasillo. Ah, mira, de hecho está Leon ahí. What happened? You're bleeding. I ran into this woman who is in trouble. Her name's Ada. Right after that, someone tried to kill me. Nearly succeeded, too. Ada went after the sniper, but I'm worried about her. You gotta find her before something happens. But you've been shot. I'll be okay. It's Ada I'm worried about. Bueno, pues nada, Leon nos dice que vayamos tras ella. Y Leon vino por aquí. Me deja, mira, en este escenario sí me deja subir en este elevador.
ir a la otra sala de guardado. Y ya aprovecho yo para ver si hay alguna cosilla para coger. Algún spray o algo. Taquilla vieja. ¿Veis? Esta es la sala en la que estuvimos, sí. Nada. Aquí no nos dice nada. Ah, mira, pues sí, sí que hay hierbas verdes a punta pala. Pues genial, me ha venido de muerte. Esta para echármela. Y estar bien. Ahora, necesito otra para una roja que tengo en el baúl. Eso es. Coge esa también. Y ahora vamos a dejar cositas en el baúl. Vale, espera un momento. Antes de nada. Perfecto. El mechero, que me lo había llevado yo y pensé que valía para algo, no vale para nada. Así que el mechero, de nuevo al baúl. La hierba verde, esta... No, esa la voy a dejar. Me la voy a llevar. Vale, y ahora cojo la roja. Como estoy lleno... Y esta también la voy a dejar. Necesito espacios libres. Ahí mismo. Pues ya está, así me voy a ir. Lo único que voy a coger ahora esto y me voy a echar la manivela válvula. Es que no sé si con Claire la necesito. Bueno, me la he hecho porque no cuesta nada llevármela. Tengo espacio de sobra. Y nada más, amigos. Aquí vamos a despedir el capítulo en esta parte de, bueno, entrar a las alcantarillas. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Mandaros un saludo y ya sabéis, mañana nuevo episodio de Resident Evil 2. Este rejugado en el 2018 que le estamos haciendo al juego. Bueno, pues, para traerlo un poco más fresco a nuestras memorias antes de que llegue el remake en unos meses. Os mando un saludo, ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.